El castillo de Leap se encuentra en Irlanda, en el condado de O'Fally, a las afueras de la ciudad de Roscrea. Fue construido a mediados del siglo XIII por el clan de los O'Bannon. Se dice que en el siglo XVI, el conde de Kildare, Gerald Fitzgerald, trató de conquistar el castillo, pero los O'Carroll lo derrotaron bajo el liderazgo de Mulrony O'Carroll, conocido como el Gran Mulrony. Mulrony fue sucedido por su hijo Firgenheim, quien fue asesinado por los O'Molly. Su hijo, Tad el Tuerto, trató de suceder a la jefatura, pero este no era el hijo mayor. Las historias acerca de ellos cuentan que su hermano mayor era un débil mental, mientras que el otro, Tadeus, era sacerdote. Tad asumió así la jefatura y gobernó sin piedad. Tadeus seguía siendo una espina clavada en su costado, pero Tad no era un hombre que permitiera que eso continuara por mucho tiempo. Alrededor de 1532, la pelea por la sucesión del clan de los O'Carroll provocó que Tad asesinara a Tadeus, el sacerdote, justo mientras éste se encontraba en plena misa, en el lugar que ahora se conoce como la Capilla Sangrienta. En un rincón de la capilla se encuentra un calabozo o mazmorra, donde se dice que los prisioneros eran arrojados allí para dejarlos morir de hambre. La hazaña más oscura de Tad es igualmente difícil de precisar, y si no fuera por algunos hechos posteriores, podría fácilmente considerarse una leyenda. Se dice que invitó a un clan de Monaghan, los MacMahon, a cenar al castillo. Algunos cuentan que estuvo en guerra con ellos y que esto era un tratado de paz. Otros, que habían sido mercenarios a su servicio, que llegaron a recibir su paga. Más allá de esto, todos fueron sacrificados y sus restos arrojados a la mazmorra debajo del castillo. En 1552, Tad aceptó un título de caballero de manos de los ingleses, lo que resultó demasiado para sus parientes. Estos se aliaron con un renegado de los O'Carroll, llamado Cahir, y mataron a Tad. Cahir fue asesinado a su vez por el último de los hijos de Firgenheim, William el Pálido. William fue asesinado por los O'Connor y su hijo John fue asesinado por su primo Mulrony, que era hijo de Tad. El hermano de John, Charles, mató a Mulrony y se convirtió en jefe. La historia sobre los MacMahon también está asociada con Charles y con Tad, y algunos señalan que después de 18 años de gobierno fue asesinado. Su hijo John lo sucedió y se convirtió en el gobernante legitimado por Carlos I. John era un realista incondicional, por lo que después de la victoria del Parlamento fue desposeído de su castillo y se lo entregó a un soldado del nuevo ejército modelo llamado Jonathan Darby, como pago en 1659. La restauración vio regresar a los O'Carroll brevemente, pero fue debido a alguna maniobra política desconocida devuelto a la familia Darby. El hijo de Jonathan, también llamado Jonathan, era conocido como el Capitán Salvaje, y algunas leyendas dicen que escondió una gran fortuna en algún lugar del castillo. Terminó siendo condenado por traición por James II,
pero afortunadamente para él, la Revolución Gloriosa intervino antes de que se pudiera ejecutar su sentencia de muerte, y Guillermo de Orange lo perdonó. Lip permaneció con los Darby durante los siguientes siglos, y varios miembros de la familia se convirtieron en oficiales de la Armada Británica. El último Darby que vivió en el castillo Lip, Jonathan Charles Darby, llegó a Lip en 1880, a un comité de bienvenida compuesto por sus inquilinos. En respuesta, habló del vínculo entre el propietario y el inquilino, el riesgo de que la legislación rompa ese vínculo y su deseo de hacer todo lo posible por ellos. Habló de las deudas contraídas tanto por su padre como por su abuelo, préstamos a largo plazo que ahora los acreedores estaban exigiendo. Se pensó que la ley de tierras pronto pondría fin a los días de los arrendatarios y terratenientes, por lo que estas deudas debían pagarse. Como resultado, elevó las rentas de sus tierras en un 30%, lo que lo hizo menos popular entre los lugareños. Adicionalmente, cuando la ley Windham de 1903 ofreció a los inquilinos la oportunidad de comprar sus tierras, y durante los siguientes 20 años se vendieron 11 millones de acres. Jonathan, sin embargo, se negó a considerar siquiera la idea de vender su tierra a sus arrendatarios. Cualquier buena voluntad que tuviera con los lugareños había desaparecido hacía mucho tiempo. Jonathan Darby estaba casado con Mildred Henrietta Gordon Dill, a quien luego se conocería como Mildred Darby. Mildred era una novelista de género gótico y estaba interesada en lo sobrenatural, por lo cual solía realizar sesiones espiritistas en el castillo. También se dijo que practicaba el ocultismo. Se la describe como una mujer notable, una de las varias que publicaron libros con un seudónimo masculino, que en su caso era Andrew Merry. En el castillo Lip, considerado uno de los lugares más embrujados del mundo, o al menos de Irlanda, donde entre los varios fantasmas se aparece una figura conocida como el elemental, ni humano ni animal, sino un espíritu ancestral. Y la primera persona en verlo fue Mildred, aunque muchos creen la teoría de que la presencia fue invocada por ella. Así lo describió en uno de sus textos. La cosa era del tamaño de una oveja, delgado, demacrado, sombrío. Su rostro era humano, para ser más exacto, inhumano. La lujuria en sus ojos, que parecen medio descompuestos, en cavidades oscuras, miró fijamente a los míos. El horrible olor, 100 veces intensificado, subió a mi rostro, provocándome una náusea mortal. Era el olor de un cadáver en descomposición. Jonathan Darby se había vuelto profundamente impopular entre los lugareños y había sido objeto de un boicot, con todos sus sirvientes abandonando sus puestos, mientras que sus inquilinos se habían negado a pagar el alquiler desde 1920. Los Darby se fueron de Lip en 1922. Aunque el Tratado Anglo-Irlandés se aprobó el 7 de enero de 1922, prometiendo la independencia de Irlanda, una gran parte del país consideró que el tratado era un compromiso insoportable. Los anti-tratado prendieron fuego a la parte norte del castillo el 30 de julio. El fuego no dañó la parte principal del castillo, y el cuidador pudo salvar una gran parte del contenido trasladándolo a otro lugar. No obstante, esa parte del castillo fue asaltada inmediatamente por los habitantes de la zona,
quienes comenzaron a robar todo lo que podían llevarse. Al día siguiente, lunes 31, se incendió el resto de la propiedad, posiblemente para disfrazar los robos. Mientras el cuidador trataba de apagar las llamas, la multitud local de espectadores solo se burló cuando les pidió ayuda. El día jueves, cuando llegó Darby, el castillo estaba quemado y muy deteriorado. A principios de 1923, un grupo de obreros descubrieron la entrada a la vieja mazmorra y dentro de ella se encontraron los huesos de los desafortunados McMahon. 3 carros llenos de huesos fue lo que aseguran haber sacado de allí. Jonathan Darby demandó al ayuntamiento, alegando que el siniestro fue obra de los lugareños y que el ejército no había hecho ningún esfuerzo para prevenir o extinguir el segundo incendio. El caso tardó 3 años en completarse y de las 35.000 libras esterlinas que solicitó, recibió 7.000. La Comisión de Tierras le quitó la tierra que se negó a vender en virtud de una adquisición obligatoria y la vendió a los agricultores. Darby retuvo algunas parcelas de tierra, pero en 1928 vendió la tierra en la que se encontraba el castillo y en 1935 vendió lo último de Leap State. Mildred falleció el 5 de enero de 1932, pero cierta información asevera que desapareció de Roscrea. Debido a esto último, pobladores atestiguan haberla visto como una figura encorvada que aparece acompañada de un terrible olor a azufre, y también han reportado la aparición de otras entidades. Una curiosidad es que Mildred Darby vendió por $2,000 uno de sus escritos para su adaptación al cine. El lugar quedó abandonado hasta mediados del siglo XX, pero dicen que los ruidos extraños y apariciones fantasmales no han cesado. En la década de 1970, el castillo fue vendido a un historiador australiano, Peter Bartlett, cuya madre había sido una O'Bannon. Pasó 15 años renovando partes de él, pero lamentablemente murió dejándolo casi en ruinas. Hoy, el castillo está a cargo del músico John Ryan, quien lo compró en 1991 y hasta ahora ha renovado el ala sur, la planta baja y el primer piso superior de la torre. Para poder visitar el castillo Leap, lo primero es ponerse en contacto con John y se sugiere una colaboración de 6 euros que él destina a la renovación del sitio, aunque no es obligatorio. Alrededor de 30 fantasmas conviven con John en el castillo, pero a él parece no molestarle.